Hola, ¿cómo están? Yo soy Cristian Calderón y bienvenidos a un nuevo video a mi canal. Amigos, el día de hoy este video es una colaboración que estoy haciendo con el canal de Angie Calderón, mi hermana, con el canal de Jennifer Estupiñán, con el canal de Sara López, con el canal de Nicolás Portacio y con el canal... Aquí Nicolás. Yo me quito para que le ponga la cara a Nicolás. Y con el canal de Juan Pablo, ahí los ponemos con edición. Bueno, el problema es que en el canal de ellos dos no van a ver video porque no pudimos reunirnos para hacer video. Pero igualmente, si ustedes quieren pasarse por teníamos el canal... Teníamos el propósito. Pero si ustedes, teníamos la intención, pero Juan Pablo dijo, no, si voy a ir, y ya pasaron para... una hora y media y no ha llegado. Para Nicolás de... se lo tragó la tierra. Para el canal de ellos dos no hay video, pero igual puedes pasar, suscribirte, ver sus videos X. Y también ellos, o sea, lo digo que ellos están en colaboración porque ellos salieron en nuestros videos, ¿sí? Entonces, pues, ahora sí, les voy a dejar el video. Ese video ya lo grabamos hace rato, por eso es que ellos aparecen en el video y por eso es que estamos vestidos diferente. Estoy empezando una parte canchi. En cada video es una ropa diferente. Entonces lo voy a dejar con el video de ellos. Y hoy es una colaboración, como pueden darse cuenta en el título, y para el día de hoy tengo unos super invitados. Por este lado tenemos a Angie Calderón, que es mi hermana. Ustedes no tienen cuenta, sabéis, pues acá le daría miedo ver el video. Tenemos por este lado a Juan Pablo Sánchez. Tenemos... ¡Sangre, Cristo! Tenemos a Nicolás Portacio por este otro lado. Tenemos por este lado a Sara López. ¡Ya le voy a meter, ya huele! Y tenemos a Jenny. Bueno, acá nos toca con Juan. Acá no es sobre el que pues pasa. Pues alejémoslo. Jesús, aquí no es sobrevivir al que pueda, sino muestres el que pueda. Acá, bueno, ¿qué diga? Bueno, el día de hoy vamos a hacer. ¡Ya! ¡Ya huele! El día de hoy vamos a hacer. ¡No me ama! Tú estás viendo la pantalla, otra vez. Exacto. El día de hoy vamos a hacer el reto de los 10 segundos. Bueno, normalmente es el reto de los 7, pero pienso que 7 es muy poquito para hacerlos. Hoy vamos a hacer 10 segundos. Cada quien escribirá 3 retos en una cunequita, en un papel, pero lo vamos a echar en una. En balde ya. En una cosita, sí. Cuneca. Cada quien tendrá que sacar su reto. La voy a expresar. La idea es que los retos sean chéveres. Ya les dije a ellos que los retos están buenos. Para que una persona saca y tiene que hacer el reto, pues como en 10 segundos. Pero como yo siempre digo, así no alcanza a hacer el reto en los 10 segundos, lo tienen que hacer. Y pues si lo hizo en los 10 segundos. Ay, el reto de los 10 segundos acá para ver si esa mano avispas. Y entonces vamos a iniciar. Jennifer, ¿me regalas una entrevista? ¿Qué piensas de las avispas? Ay, no, a mí me caen mal, aunque ya las tolero. Pero no, es que restan muchas, no. No. Mirlo. Ah, ya ve que solo uno, no pasa nada, yo le voy a poner papeles. No, Angie, son 3. Tengo uno. No, a ver. Sara, los suyos ya me los quedan. No, ya. Uy, te mareo. Iniciemos por Sara López, que a ella le encantan los retos. Entonces vamos a iniciar por Sara. Está ahí. Ahí te veo. Ah, mire, Sara, le encantan los retos, imitar a un musiclista. Ay, no, que salga uno mío. Que le salga uno mío. Y el reto dice: salir por la ventana y gritar, me tiró un pedo. ¡Mío! Pues tiene que gritar tu grito más o menos. Me tiró un pedo. Mira, que soy yo, qué oso. Cuando salga la vecina. ¿Listo? La fiesta en la casa de Angie. ¡Me tiró un pedo! ¿Qué oso? Ella está buena para que la mamá cuando la llame para un mandado, grite ella. Yo voy a poner una llena de arroz. Bueno, entonces ahora el siguiente papel lo va a sacar Angie. Y luego yo. Push, te vas. Porque no me saca el papel, yo sé que usted lo va. Igual ustedes saben que yo corto. ¡Adiós! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Ay, es mío! ¡Sale mío! Es muy fácil. Ay, no. Echarse el champú en el dedo y tenerlo en la boca durante 10 segundos. Ah. ¡No, facilísimo! ¡Pere! Ay, no, 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 pero ese champú no es tan rico, mejor el otro. ¡Ay! El más rico, el de por detrás. Es que lo tengo por enfoque de cara, yo creo que mejor lo voy a quitar. Bueno, dejémoslo así, ya sí. De fruta saludable. ¡Qué asco! Ay, este sabe rico. Bueno, huele rico. Vaya rico, ya lo probó. Un poquito, ya dije un poquito. Ush. Ay, qué asquito. Uy, ese corona. Qué vale. Te cogí la única para allá.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Me ha feo. Pero bueno, amargo. Sabe súper amargo. Cantaron rosas en la tienda. ¿Quién lo puso? Ahí está cool. Ya, mentira, vecina, me hace el forma de caja de chicles. Tengo 100. Yo tengo 100. Espere, espere, no se va a ir. ¿Cuál fue el que me dijo? La caja de chicles, tome. ¿Cuál es la que digo? Venga. Venga, ¿usted lo tiene ahí? 200 pesos. Sí, pero no la inicio. ¿Y no va a poner la canción? Ya. Y yo soy Sofía Castro. Y dicen que soy boa. Ella es muy exagerada. Mi voz a muchos le incomoda. Ah, mijo. A ver su cara. Meter la mano al baño. Ah, ese es mío. Meter la mano al baño. Entiendo. Meter la mano al baño. Con los ojos cerrados, mentiras. Ay, que es muy feo ese garabato. Meter la mano al baño. Ah, durante los 10 segundos. Espere. Ojalá nadie era. Ay, se enfocará. Espere. Para que vean cómo es mi letra. Entiéndanla. No, así no es mi letra, pero cuando escribe rapidez es así, pero no, no, resto... quítate. Pues me está jugando la lengua. ¿Es hondo? No. Sí. Ay, ¿es hondo? ¿Qué tal se me quede la mano por no, allá? No, no, no. Que le pueda hacer así a no, mí. No meter la mano por allá hasta que coja el tubo, ¿no? Ajá. Solamente ahí, tampoco tanto. Apúrenle, apúrenle. 10 segundos, cuéntenle. A ver. 1, 2, ya. Ay, me asco. A ver, ese. 1. Uno, dos, tres. No, pero no la ha metido. Cuatro. Ay, ¿cómo que no? Yo la tengo ahí. No, no, es que es meter. Uno, no. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y en mi caso, my Dios. ¡Hijo de la perona! My God. Que me pasa por la cara. Pero hágase, es que no se ve. Exacto, no se ve nadie. ¡Uy, hijo de madre! Ya sé cuál le tocó. Comer un huevo. ¡Ay, no! Yo lo puse. ¡Comerse un huevo crudo! Eso debe ser un rato de todo youtuber, ¿no? Pero. No, que eso. Yo nunca. O sea, no, yo... nunca. A ver, voy yo. No, yo. Menos mal de meter este porque ahí sí me salgo. ¡Ay! Me salió el... No, esto se parece a mi letra. Esa no es comerse nada. Una cebolla. ¿Quién ¿De quién es esta letra? Menos se parece mal, a mi letra. Menos mal que... No, a mí me encanta la cebolla. Ay, no. Yo el huevo lo sé. Bueno, comencemos. Ay, comencemos. Pero, solo tengo un reto. ¿Saqueo? Es que es un... Es que solo... ¡El saco yo! ¿Se sacó dos? Yo ya tenía el de la tienda. Ay, no. No, los dos de una vez. No, 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 solo el de la tienda, ¿no? Bueno, saquémoslo los dos de una vez porque queda igual. Ay, ya, déjeme de mi cebolla. A ver, tome la mano y saquen. Y déjele el de la cebolla. Ay, no, ya no me... Déjele el de la cebolla. No, otro, ¿por qué? Ay, no. Oye, ah, me volví, me salió. Ah, bueno. ¿En serio? Ay, salió. A ver, uno por uno. Mira, el karma le tocó él también comerse una hoja de la planta, esa es la pero mía. Pero no es aire. No. No, es una planta. No me salió. La, el karma, a mí me tocó el uno. El karma. Me tocó a mí uno me mío. Tocó uno dice. Mío. A todos le tocó uno. Mira, mira a una tienda y pedir lo que vaya a pedir. ¿Lo que vaya a pedir? Para que la redundancia, bueno, esto ir a una es un tienda. Robo. A mí me salió dos de Juan Pablo. Bueno, ir a una tienda, pedir lo que sí, ajá, ajá, ajá. 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 Lo que, ajá. Ay, no, después decirle a la señora que si cree en Dios, si dice que sí, decirle que Dios le pague. El primero. Ay, esa Jimena más linda. No, pero el primero que sea mujer. Miguel Borges. No, no, Cristian. No. Sale Miguel Borges. No, a Miguel no. Amigo, sale Miguel Borges. Cristian. Bueno, voy a escribir a Miguel igual. Hay bastante confianza, no pasa nada. ¿Cómo Angie, así? No pasa nada. Bueno, entonces a Miguel. Ay, ahorita es que... Uy, ahí parece Andrés Díaz. Es qué pena. Te amo, rápido. ¡Oh! Ah, eso fue ayer en la noche. ¿Cómo así? ¿Qué así? No me respondió. Espera, que me enfoca. Espera, espera, espera. Ah. Ya. Es que le digo cuál es el problema, que es que está para enfocar. Venga, pongámoslo en manual. ¡Púrele, púrele! Miguel, te amo. ¿Ya le dio eso? Ya.
de Sansi. Es que he escrito más feo. Pero también digo que es un reto. Pero es 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mandó madre. Es un reto, Miguel. Yo no me escribí. Ay, mandó una careta riéndose, hermano. La ay, no sé cómo abrir un globo. No, me va a quitar la mano. Oh, wow. Tiene experiencia. Abriendo huevitos. ¡Ay, se abrió! Se abre todo. Sí, se abrió, pero me tocó la próxima porque ya llegó mi papá. Hagan ese y listo. No, mi amor, de una vez, hágale. Suyo no demora ni 5. ¡Ay, eso, solo probarlo! Espere. Pero debo tenerlo en la boca. 11 segundos. Cristian, no se escape. Espere. Empieza, Angie, empiece. Rápido. ¡Señor, pa! Listo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya no sé si se lo comí. Bueno, les quiero comentar de que el video queda hasta ese momento. Bueno, hasta ahí donde están viendo. Porque pues no pudimos terminar. Y ahorita nosotros, bueno, eso fue un día que hicimos ese video. Y ahorita nos reunimos para hacer otro video. Y vean cómo estamos produciendo. Allá están comiendo y vamos a comer, que hicimos una comida. Y después vamos a seguir haciendo los videos, o sea, esto. Entonces, ya saben, en la descripción va a estar el link de todos los videos para que vayan, los vean y den su me gusta. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado muchísimo. Ya saben que estoy subiendo en mi canal videos los días jueves, viernes, sábado y domingo. Así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Y ahora sí, nos vemos hasta la próxima. Bye. Yeah.